Esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablamos de la artritis, un tema que afecta a muchos de la población hondureña. Muchos de ellos piensan, o por lo general pensamos, que la artritis se puede producir solo por tema de la edad. Hay muchas personas jóvenes que están padeciendo precisamente esta enfermedad, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros el doctor Rolando Antunes, a quien esta mañana le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un tema muy interesante, mucho que abordar, invitándole a la población hondureña que pueda opinar mediante 3182-4375. Es nuestro número de WhatsApp. Si tiene alguna consulta, lo puede hacer directamente en este momento. Junto con Isis Medina, le damos la bienvenida, doctor. Bueno, chicas, buenos días a todos. Y tal como lo dijo Alejandra, pues la artritis no es una enfermedad exclusiva de personas mayores. Más aún, es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de jóvenes. ¿Por qué? Porque la artritis está dentro de las enfermedades del sistema autoinmune. El sistema autoinmune pues puede volvérsenos loco, por decirlo de alguna manera, a cualquier edad. Mucha gente la confunde con la artrosis. La artrosis es una enfermedad de personas mayores, mayores de 45, 50 años, que aparte de la edad, gozan de un peso adicional. Uh-huh. Se manifiesta básicamente en las rodillas, tobillos, cadera. En cambio, la artritis puede afectar cualquier tipo, cualquier articulación, ya sea una articulación, como la mencionaba anteriormente, y básicamente articulaciones menores. ¿Cómo se empieza? Con los dedos, principalmente los dedos de la mano. Y una característica de la artritis es que es un proceso degenerativo. Las enfermedades autoinmunes generalmente afectan el colágeno. Okay. Usted, que es experto en belleza, sabe mucho de colágeno. No es lo mismo que usan ellas, el colágeno, pero bueno, ya sé. El colágeno está depositado justo debajo de la piel. Bueno, forma parte de la piel y otros tejidos. A nivel articular hay acúmulo de sustancias no tóxicas, sino que producen, como no están normalmente dentro de las articulaciones, entonces las va deformando poco a poco. Y esa es una cosa que nos ayuda a diferenciar la artritis de la artrosis. La artrosis no produce deformación. En cambio, la artritis sí. La artritis se ve más en mujeres que en hombres. De una proporción muy grande, pero sí se da más en mujeres y hombres. Y el tratamiento básico es cualquier antiinflamatorio. Ya puede ser acetaminofén, puede ser ibuprofeno. Hay quienes toman metacarbamol, pero el metacarbamol es un relajante muscular. Más, también tiene acción antiinflamatoria, pero más que todo es relajante muscular. Hay algunas casas comerciales que han sacado medicamentos que dicen para artritis, hay un artro esto, artro aquello, y son ibuprofeno o son acetaminofén. Lo único que, como viene con nombres exóticos, vale más. Uh-huh. Interesante. Bien, doctor, muy interesante. Y bueno, me gustaría hablar acerca de las causas. ¿Qué causa la artritis? Como lo dije anteriormente, es un proceso donde de una alteración del sistema autoinmune. Uh-huh. No se puede decir que lo causó la edad, que lo causó un golpe, que lo causó la alimentación, la falta de ejercicio, no, nada que ver. Las enfermedades autoinmunes generalmente no tienen un desencadenante de... Okay. Se dice que algunos factores hereditarios uh-huh. pueden tener algo que ver, pero más que todo es el sistema inmune. Me llama la atención lo que usted apuntó hace un instante, decía que el gran porcentaje de la población que padece este tipo de enfermedad, hablamos específicamente de la artritis, en un gran porcentaje es la mujer. ¿Por qué razón la mujer tiende a ser, en este caso de la artritis, la que pueda llevar un porcentaje más alto que los hombres? Mire, yo no sé por qué, pero exceptuando problemas como hipertensión arterial y... Bueno, porque vinculadas con el corazón, la mujer es la que más padece casi de todo. No sé por qué. Y los hombres somos más fuertes. Ah, no, la verdad es que no se sabe realmente, como les dije antes, la causa. Pero sí se da bastante en personas de entre 25 y 40 años del sexo femenino. Y como dije antes, aparte del dolor, lo que le molesta a la mayoría de las mujeres es cuando miran que los dedos se le empiezan a doblar. Uh-huh. Los tienen. No, es que ambas los tienen derecho todavía. Pero ahí está, tenemos una imagen uh-huh.
casualmente lo que mencionaba, miren, se acumulan las articulaciones menores, principalmente originalmente las manos, y eso que se mira rojo es un proceso inflamatorio debido a cúmulo de algunas sustancias, entre ellos ácido úrico, pero el ácido úrico lo miramos en lo que en la artritis degenerativa, hay varios tipos de artritis. Ajá. Está la artritis reumatoidea, uh-huh. Que es la más común, tiene mucho que ver con la liberación, acúmulo de ácido úrico en las articulaciones. Entre más ácido úrico acumulemos en articulaciones, más dolor va a haber. ¿Por es qué? Decir, porque el sobrepeso. Es, es decir, la obesidad, el sobrepeso puede ser también uno desencadenante de esta enfermedad. Lo mencioné hace un par de minutos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí. Nada que ver. En la artrosis sí. En artrosis en sí. En artritis no. Así es. Bueno, una de las dudas que personalmente tengo es, ¿afecta más a las manos o todas las partes del cuerpo? Comienza, afecta a articulaciones mayores y articulaciones menores, uh-huh. Pero como por las de las manos son más pequeñas, eso que se mira rojizo ahí, uh-huh. Es la inflamación de una capsulita que tenemos en casi todas las articulaciones, está envuelto un montón de ligamentos que están ahí, y de una como bolsita que está alrededor de los ligamentos, entonces se acumula ácido úrico y otras sustancias que no deben estar ahí, como el espacio es reducido, no así como en el caso de la rodilla que tenemos en el hombro, en el codo, que son articulaciones que tienen más espacio, entonces en estos sitios de manos, de dedos de manos y dedos de pies, es donde el dolor se manifiesta con mayor intensidad, porque hay más... Hay aumento de la presión del lugar y el ácido en sí, el estar en contacto con la articulación y tejido blando, pues produce dolor. Ok, y cuando ya es detectado este problema de artritis para una persona, sea hombre o sea mujer, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir? Hablamos de que obviamente produce dolor, produce alguna inflamación, hay que tomar algunos analgésicos para poder mitigar el impacto, pero ¿qué se debe de hacer después del diagnóstico de una persona que tiene artritis? ¿Cuál es el tratamiento a seguir o cuáles son las recomendaciones a seguir a partir de ese instante? Básicamente, tomar analgésicos. Como tratamiento médico. Ajá. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Las compresas frías ayudan bastante, no sé por qué le agregué la S al final. Las compresas frías hay que mantener en movimientos no cargados de peso, no movimientos rápidos, sino que movimientos lentos para mantener, no presionar la articulación. Como un tipo de terapia. Sí, terapia. Al igual que en otras alteraciones, como las de tipo emocional, las terapias ocupacionales ayudan bastante. En la artrosis es necesario que... las lavados con agua fría son recomendados, algunos dicen que mejor con agua caliente. Uh-huh. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en atletas que tienen problemas de articulación, al igual que problemas musculares, se hacen cambios de agua fría y agua caliente. Entonces, en nuestras manos podemos hacer lo mismo. Meter las manos en agua con hielo, preferiblemente con hielo. ¿Para qué? Porque uno puede estar jugando con el hielo, se distrae. Y luego secarla bien y poner una toalla húmeda, caliente, no como hizo un amigo que metió una toalla al microondas, que tiene su imaginación. Se humedece una toalla con agua caliente y se envuelve se pone la mano ahí y se envuelve a una temperatura que la pueda tolerar el paciente, que no le vaya a producir quemaduras. ¿El tipo de alimentación también puede ser una de las cosas o las recomendaciones a tomar después de el tema de diagnosticar la artritis? Muy interesante, muy importante eso. La elevación de ácido úrico, que tiene que ver mucho con la artritis, se produce por el metabolismo de las proteínas. Entonces debemos reducir los alimentos que tienen carga bastante, un porcentaje grande de proteínas, como ser las carnes, los lácteos, las semillas secas, que son tan buenísimas, que nosotros recomendamos estas cosas para personas que tienen problemas nutricionales, para atletas que necesitan un alto porcentaje de proteínas, pues en el caso de los pacientes con artritis, pues se recomienda que estas proteínas se limiten. Ok, doctor. Y tomar bastantes líquidos.
Es importantísimo el líquido, sobre todo. Una de las dudas también que surgen es una comparación entre la artritis y arteriosclerosis. ¿Ese es el nombre? No, artrosis. Artrosis, perdón. Entonces, es importante saber cuáles son las diferencias de estas dos enfermedades, porque podemos llegar a confundirlas y eso nos serviría para un tratamiento más. Sí, un tratamiento de cual incluso algunos colegas a veces por los términos a veces lo confunden. Vamos a poner, digamos, la mano derecha artritis, mano izquierda artrosis. Número uno, la edad. Uh-huh. La artrosis se da en pacientes mayores y la artritis se da a cualquier edad, principalmente en jóvenes. Número dos, el peso. El sobrepeso afecta a la artrosis porque es por sobrecarga. La artrosis es un desgaste del cartílago en los sitios de las articulaciones y es por el roce, por sobrecarga. ¿Qué es lo que sobrecarga? El peso. ¿Qué es lo que produce algunas limitaciones en cuanto a actividad, movimientos musculares? La edad. Entonces, básicamente, en artrosis es en personas mayores con sobrepeso. Se manifiesta, el paciente refiere el dolor al levantarse después de estar mucho tiempo sentado, al caminar bastante, a subir gradas y temor al bajar gradas porque a veces duele, principalmente rodillas, y la gente tiene miedo de caerse. Doctor, disculpe que le interrumpa, sé que este tema es amplio, sé que vamos a seguirlo abordando la próxima semana, pero sí me gustaría dejar bien en claro las recomendaciones a tomar y obviamente la próxima semana vamos a tocar esto que precisamente dijo Isis, la diferencia entre la artrosis y las diferencias entre la artritis, obviamente porque hay alguna cierta similitud en ambas, aunque voy a discrepar rápidamente con el doctor porque sí conozco pacientes y conozco personas que tienen 35, 34 años y están padeciendo precisamente de artrosis. Por sobrepeso o por algún accidente, porque también los traumas pueden producirlo. Y es que recordemos también que es una enfermedad inmune, sí. del sistema inmune. No, esa es la artritis. Ok. Sí. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? La próxima semana vamos a abordar la diferencia entre estas dos enfermedades para que podamos dejarlo ya en claro. Bueno, me pueden localizar al 9503-4009. Ahí, si desean una consulta como esta, pues a ese teléfono nos pueden llamar por teléfono o al WhatsApp. Muchísimas gracias al doctor Rolando Antunes por la visita esta mañana. Nos